En el municipio de León decidimos impulsar obras en donde se necesitan para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León, generamos un significativo ahorro en el consumo de energía. Llegamos hasta tu colonia con las luminarias LED y generamos un ambiente de confianza entre las familias. En la zona de Villaverde, más de 12 colonias ya cuentan con un sistema moderno y eficiente, además de las vialidades principales como Boulevard La Luz, Vicente Valtierra, Morelos, Delta, Asís y Aeropuerto. Por otra parte, construimos vías seguras e iluminadas para los ciclistas de esta zona. La ciclovía de Avenida Olímpica genera una vía de comunicación para que los habitantes del sur lleguen a sus centros de trabajo. Renovamos vialidades principales para que tú y tu familia circulen de forma segura. El pavimento de un tramo de Boulevard Paseo de Jerez fue rehabilitado para que siga funcional y se eviten accidentes durante el trayecto tanto para los peatones, ciclistas, transporte urbano y automovilistas. Juntos fortalecemos la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de León y realizamos 102 acciones de instalación, rehabilitación, reposición, reubicación y limpieza de señalamientos en paraderos oficiales del transporte público de León. Así como la aplicación de pintura para marcar los cajones de ascenso y descenso de los autobuses para mayor seguridad de nuestros usuarios. Por otra parte, para garantizar que viajes con seguridad y cuidado, se realizaron 95 estudios de campo y operativos para mejorar el servicio de transporte en la zona, en donde verificamos que los operadores de autobús respeten los límites de velocidad establecidos en la vialidad y cuenten con su documentación en regla. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Recorrimos las colonias para retirar árboles secos que representaban un riesgo para la población y realizamos poda de algunos otros para liberar luminarias. Para que el agua llegue a todos, tras cumplir 38 años de operación, rehabilitamos la red de distribución de agua potable en las colonias Jardines de San Pedro y Villa Verde, para beneficio de 4.743 habitantes, quienes ahora tienen una red nueva que ayudará a reducir el desperdicio de agua potable por posibles fugas. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos la mini deportiva de Agua Azul, para que los niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte una forma de sentirse bien y alejarse de malas decisiones. Pues es muy importante, puesto que cerca de aquí de estas colonias hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo, y hace falta desde agarrar a los chavos desde chicos para sacarlos adelante de todo eso, que no caigan en malas compañías. Además, rehabilitamos tres espacios públicos en las colonias de Yupol, La Campiña y Praderas de Agua Azul, para el beneficio de 11.423 habitantes de la zona. Cuando yo ingresé al comité, realmente era un área abandonada, con el pasto muy grande. Se hicieron las gestiones a través de Desarrollo Social y viene este proyecto a tres etapas y pues ha sido muy beneficiado para todos los colonos. Aquí de antemano le damos las gracias a todas las dependencias involucradas que hicieron posible esto, que en su momento me decían que era imposible, mas sin embargo hoy se hizo realidad esta área, hasta para de convivencia, y vamos por más. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque en León, el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera, gobierno municipal.